Estudio que hemos titulado El Ángel de la Piedra. Queremos dar gracias porque nos acompaña y especialmente porque podemos participar juntos de un estudio bíblico que consideramos sumamente interesante e intenso también. Veamos de qué se trata. Este tema se basa en un capítulo de Apocalipsis, capítulo 18. Allí se mencionan dos ángeles, el primero de los cuales ya ha sido exhaustivamente estudiado, el segundo creemos que no. Este estudio forma parte de una serie de temas que el Apocalipsis presenta en la lucha entre el bien y el mal. El capítulo 17 básicamente es la agenda de Satanás, que a lo largo de los siglos Dios presenta en el símbolo la unión de Estado e Iglesia, pero especialmente en el tiempo final. Allí se enfrenta este poder eh, contra el Señor cuando en el capítulo 18 va a aparecer la contraparte. Y en la contraparte del capítulo 18... En la aparición del primer ángel del capítulo 18, esto es el llamado cuarto ángel. Allí se enseña la aparición de un poder que viene del cielo con una gloria que ilumina toda la tierra. Y allí entonces un potente pregón y un mensaje de salir de, la, de ella, pueblo mío, dice así el cuarto ángel. Pero es aquí que aparece un nuevo ángel, el que llamamos un ángel misterioso, colaborador, para no usar la expresión el quinto ángel, porque realmente sería provocativo. ¿Qué es este ángel que aparece misteriosamente en el capítulo 18? De eso queremos estudiar, al que hemos titulado entonces el ángel de la piedra. En estos 10 capítulos, que iremos repasando el contenido de ese mensaje, hoy nos toca mirar el capítulo 2, el primer antecedente del ángel de la piedra. En verdad, de los 67 usos que aparece en Apocalipsis de la palabra ángel, clasificados en ocho grupos, tema que iremos viendo más adelante. Este en particular del capítulo 18, 21 en adelante eh, se nos presenta como un desafío. ¿En qué grupo podría entrar este ángel? Esto es, hay un grupo que podemos denominar aquellos que son habitantes del cielo, ángeles habitantes del cielo. Otro que es el mero secretario del Señor Jesús y acompañante del discípulo Juan quien recibe las visiones. Otros ángeles son aquellos que son ministradores en los atrios del cielo, pero no tienen contraparte en la tierra. Es el caso de aquellos que aparecen detrás del altar de oración eh, o aún en el altar de, de sacrificios también eh, aparecen voces, que son voces angélicas pero no tienen contraparte en la tierra. Aún pensemos, por ejemplo, en las trompetas, los siete ángeles que tocan sus sonidos de trompeta. No tienen contraparte, aunque sí, los contenidos de esos, de esos mensajes de trompetas. Pero hay otros ángeles que sí tienen contraparte en la tierra, como es el caso de los ángeles de las siete iglesias a las cuales el Señor dirige un mensaje particular. El mensaje, el mensaje al ángel de la iglesia en Éfeso al ángel de la iglesia en Esmirna y así sucesivamente hasta abarcar los siete, las siete iglesias. Otro tanto ocurre en el capítulo 14. Allí se mencionan ángeles en orden sucesivo, el primer ángel, el segundo, el tercero, que llevan mensajes universales y representan también a predicadores, a movimientos humanos, a iglesias que llevan adelante este mensaje. Pero en cuanto al ángel que arroja la piedra en forma de molino contra el río Éufrates, ¿Qué es esto? ¿Representa algún movimiento humano? ¿O es una mera figura poética, literaria, para embellecer el texto, o aún si más bien es la, eh, el mismo ángel que aparece antes de él, el cuarto ángel? Pues para esto estamos, queremos llevar adelante este estudio. Miremos pues entonces los antecedentes de este ángel de la piedra. Es el caso de que miramos, miraremos ahora. De los tres antecedentes, pero vamos a prestarle atención al primero de ellos. Antes miremos el texto bíblico que nos importa: el ángel de la piedra y el hundimiento de Babilonia. Leemos así: un ángel mensajero, recordemos que ese es el significado etimológico, etimológico de la palabra ángelos, la palabra griega. Entonces, un mensajero poderoso o un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo. Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Apocalipsis 18, 21. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y a continuación, el último versículo de esta porción del Ángel de la Piedra, que también consideramos muy importante, a la luz de una sentencia similar que el Señor Jesús pronunció en Mateo 23 contra la última generación de los israelitas antes de la destrucción de Jerusalén. Así también, antes de la destrucción de Babilonia se pronuncia una sentencia muy desfavorable con un contenido sumamente abarcante cuando dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Así también Jesús había dicho que desde la sangre de Abel, el justo, hasta el último Zacarías, que fue muerto entre la entrada y el templo, ustedes lo van a pagar. Si nos acordamos una expresión que aparece en Mateo 23:35, tema que estudiaremos en su momento también. Pero entonces, nos hacemos estas preguntas. El mensaje del ángel de la piedra se relaciona con el último ay dado a los hombres, esto es la séptima trompeta o tercer ay de Apocalipsis capítulo 11, versículos 14-15, pues voy a invitar a que eh, podamos leer esos textos. Eh, allí se nos habla de una sucesión de ayes, ya arranca en el capítulo 8, en la última parte, versículos 13-14, aparece un águila volando en el cielo y pronunciando palabras de anuncio de calamidades. ay, ay, ay. de los moradores de la tierra por los toques de las restantes trompetas. y efectivamente, la quinta, la sexta trompeta eh, suenan. pero hay aquí que se aproxima la séptima trompeta y se le llama el tercer ay. miramos entonces apocalipsis capítulo 11, versículos 14 y 15. el segundo ay pasó. he aquí el tercer ay. viene pronto a qué hay se refiere. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo o el reino del mundo, dice en el griego original, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos. En consecuencia, el tercer ay se relaciona con la séptima trompeta. La pregunta que nos hacemos, que se va a desarrollar en este seminario es si el ángel de la piedra que anuncia calamidades contra Babilonia se relaciona también con el tercer ay, es decir, el último ay para el planeta que lo toca la séptima trompeta. Veamos entonces los antecedentes del ángel de la piedra. Son tres, interesantes de poder conocerlos, antecedentes humanos. En otras palabras, una de las características que señalan al ángel de la piedra de Apocalipsis 18-21 es que ya fue precedido, eh, cumplido literalmente por personajes humanos. Esto nos muestra que. Muy probablemente el símbolo en sí de Apocalipsis 18, 21 sea también cumplido por fuerzas humanas, por elementos humanos, y no una ficción literaria o una figura poética puesta allí en el texto o aún una paridad con el ángel anterior, el cuarto ángel, debido a que hay diferencias entre uno y otro que miraremos también en el estudio. Pero leamos entonces estos antecedentes proféticos. La obra que promueve el ángel que arroja la piedra, le llamamos familiarmente el ángel de la piedra, revela una irreversible condenación a la forma de vida de Babilonia, Apocalipsis 18, 21 al 23, que ya hemos leído. Al tiempo que también trae una refrescante, un refrescante alivio a los santos, esto da en el versículo 24, cuando le señala que es la culpable de la sangre de todos los santos y mártires a lo largo del tiempo por toda la tierra, que también. Ese alivio de condenación lo pronuncia Dios en el versículo 20. Ahora vamos a leer ese texto también. Vemos entonces que el mensaje del ángel de la piedra está enmarcado en una sentencia de Dios que da alivio a sus hijos que estaban cautivos en Babilonia. La metáfora de la piedra de molino, interesante también, la enseña a Jesús como el castigo que sufrirán aquellos que ponen tropiezo a sus semejantes. Y esta Babilonia se caracteriza por haber puesto tropiezo en las naciones. Miremos los textos que lo aprueban. Primeramente, Apocalipsis 18:20. Allí, otra vez, aparece ese mensaje de condenación de parte de Dios que trae alivio a los santos que están cautivos o sufrieron martirio allí por parte de Babilonia, la que merece el último castigo final. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. En ellas, el mensaje de Dios de ánimo y de alegría para los santos que estaban cautivos o murieron o sufrieron a manos de este poder enemigo de Dios. Asimismo, miremos Apocal... eh, Lucas capítulo 17, los dos primeros versículos acerca de la piedra de tropiezo. Si se escoge una piedra de molino y Jesús la va a llamar piedra de tropiezo, pues es significativo que esa figura aparezca con Babilonia. A ver en qué sentido. Miremos entonces. Lucas 17, los dos primeros versículos. Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Si se escoge la figura de una piedra de molino que se arroja al mar, por causa de los tropiezos de Babilonia, miremos cómo esto se confirma en Apocalipsis 18, 24. Verdaderamente Babilonia fue tropiezo, un tropezadero, a lo largo de los siglos, un tropezadero para los santos, no podía permitir que los santos eh, pudieran llevar sus vidas de acuerdo a la voluntad de Dios, era permanente oposición al punto de exterminarlos, como cuenta ahora 18, 24 de Apocalipsis. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Veamos entonces que la figura del ángel de la piedra se basa en antecedentes proféticos que le precedieron. Miremos entonces las acciones y palabras del camarero Seraías, tema que vamos a mirar con detalle ahora. Luego, entonces, otro antecedente, el profeta Jeremías. Y miraremos en qué capítulo. Allí se revela que Él fue un, un muy claro antecedente del ángel que arroja la piedra al río Éufrates, allí en los, los días finales, simultáneamente en el tiempo del cuarto ángel. Y a la vez también, esta, esta figura del ángel de la piedra se relaciona con otro evento humano producido en los tiempos de los apóstoles, más precisamente en el año 62, por el labriego Jesús, hijo de Ananías o Yeshua Ben-Harañá, de quien cuenta Josefo en su libro Guerra de los Judíos, el libro sexto, y del cual Elena White recoge un, una semblanza breve en el conflicto de los siglos, página 33. Y miraremos que las palabras de este labriego y las acciones de él, eh, cómo pueden ser perfectamente vistas como antecedentes de una obra similar que podría ocurrir en un futuro cercano. Veamos entonces en imágenes... Seraías principal camarero del rey Sedequías. Él fue hermano de Baruch, amanuense, escriba del profeta Jeremías. A su vez, este Seraías, siendo camarero, ya veremos el texto, lo vamos a leer a continuación, camarero del rey Sedequías. No obstante, el hombre no era un profeta profesional, ministerial. Era un laico. Que a quien Jeremías se encargó que llevara adelante una misión, y era denunciar los pecados de Babilonia con la figura adicional de tomar una piedra y atarle al libro y arrojarla allí al río Éufrates para que se hundiera y simbolizara con ello que así se hundiría Babilonia también. Muy interesante figura porque lo que hizo <coughs> Seraías ahora lo va a cumplir el ángel de la piedra <coughs> en los días finales junto con ellos dijimos que hay otro antecedente profético esto es el profeta Jeremías cuando endecha sobre Jerusalén en el capítulo 25 mientras que Zeraías va a aparecer en el capítulo 51 casi al final del libro de Jeremías y el, el tercer antecedente dijimos Jesús hijo de Ananías y sus sayes sobre Jerusalén que duraron siete años cinco meses de acuerdo a Josefo y entonces él es el que va a cumplir este ministerio Leamos entonces, el camarero Seraías, inspirado en Jeremías 51, 59 al 64, texto 15, en momentos leemos, es quien el ángel de la piedra va a imitar, el ángel de la piedra imita la acción del camarero real Seraías en el año 594, acción debió haber realizado en las márgenes del río Éufrates cuando llevó consigo un mensaje de condenación a la iniquidad de Babilonia. Leamos entonces el texto, Jeremías capítulo 51, en la última parte, versículos 59 al 64. Es muy interesante porque los dos capítulos que le preceden forman el libro de condenación contra Babilonia. Nos referimos al capítulo 50 y 51, muy probablemente, sean esos libros que hablan de maldiciones y anuncios de calamidades contra Babilonia, que Jeremías pone en manos de Seraías y le da la orden de parte de Dios que debía llegar hasta Babilonia para pronunciar un mensaje solemne de condenación. Miremos entonces Jeremías capítulo 51, desde el versículo 59 en adelante. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Masías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia en el cuarto año de su reinado. Interesante acá el detalle al decir el cuarto año, se sabe ya históricamente que es el 594, 593 también, de acuerdo al, al tipo de calendario que se llegue a usar, es el calendario religioso eh, típico de Babilonia, que empezaba en el mes de abril, o el calendario civil judío, que empieza en el mes de octubre sea el que fuere el calendario que se utiliza, normalmente se ponen dos números, 594, 593 antes de Cristo. Aquí un detalle para tomar en cuenta es si el viaje que Sedequías estaba haciendo a Babilonia tenía relación con la orden que Nabucodonosor diera en ocasión de la inauguración y adoración de la estatua de oro de Daniel capítulo 3. Hay quienes suponen que podría tener esa relación que Sedequías iba de camino hacia esa gran inauguración como todos los demás gobernantes y sátrapas del, de las poblaciones que estaban bajo el reinado de Nabucodonosor. Sedequías, pues, era un vasallo más de los muchos que debían presentarse en aquella ocasión. Pero como no tenemos fechas que conecten entre Daniel capítulo 3 y este evento de Sedequías yendo a Babilonia con su ayudante, el camarero Seraías, no se puede establecer eh, ese hecho que esté conectado. Porque si lo fuera, sería interesante reflexionar que mientras eh, Nabucodonosor presentaba su estatua, tres valientes jóvenes fueron los únicos que se negaron a postrarse y no se vio a nadie más. Y si estaban presentes allí Sedequías y el camarero Seraías, pues nos imaginamos que probablemente hubieran cedido allí, inclinado a adorar esa estatua o a simular adorarla, por lo menos inclinados ellos. Así que. No se puede afirmar un hecho de semejante magnitud, eh, sería interesante que hubiera, estado, hubiera sido revelado en la Biblia. Lo cierto es que Seraías tenía que ir con su jefe, el rey Sedequías, a Babilonia y hacer una labor. ¿Qué labor? Recordemos, este es el antecedente de nuestra figura de estudio, el ángel de la piedra de Apocalipsis 18, 21 en adelante. Leamos todavía más. De Jeremías capítulo 51, habíamos leído el versículo 59, leemos más todavía. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia. Notemos que son calamidades, es el anuncio de desastres, calamidades, maldiciones que debían caer sobre Babilonia. Todas las palabras que están escritas contra Babilonia y que podrían ser los dos últimos capítulos de Jeremías o los dos últimos, antes del final, capítulo 52, que ya no pertenece a Jeremías. 50 y 51 podrían ser esos capítulos, o más literatura o material que Jeremías pone en manos de Seraías. El texto dice entonces, otra vez leemos, escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. 61. Y dijo Jeremías a Seraías. Notemos, esta es una orden que viene del, de un profeta de Dios. Y nos preguntamos, mientras estamos leyendo, hacemos un comentario: si llegara a pasar algo similar con el cumplimiento, si es que hay un cumplimiento con el símbolo del ángel de la piedra. En otras palabras, hay un símbolo en Apocalipsis 18 a 21, un ángel que dirige su mensaje de calamidades. Un profeta de desastre, de calamidades contra Babilonia, pero he aquí que tres antecedentes, el primero de los cuales estamos examinando, recibieron órdenes. Y en este caso es un laico, no es un profeta profesional, pero recibe su, su, una misión. Tú tienes que ir a, a amonestar contra Babilonia. Y siendo laico, pues recibe eh, la orden y la tiene que cumplir. Si la cumplió o no, no lo sabemos. Lo cierto es que siendo laico, tuvo que llevar adelante una misión. En el caso del ángel de la piedra, si hay tal cumplimiento humano, como miraremos a lo largo del estudio, que creemos que hay tal cosa, un cumplimiento humano, ignoramos cuándo, cómo, por qué, pero el símbolo da a todas luces las pautas para creer que hay un cumplimiento humano, si son simples hermanos no profesionales que deben llevar adelante ese mensaje, es para reflexionar. Seguimos entonces con la lectura de Jeremías capítulo 51, estos versículos que hablan de Seraías. Se le dio la orden. Hemos leído Jeremías, se lo dice puntualmente a Seraías lo que tiene que hacer. Miremos. Cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, "Oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en él morador." ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Fijémonos en la expresión que dice, luego que veas, tú vas a llegar a Babilonia y vas a mirar allí y, y hablar lo que tienes que hablar. Pero llegar en el año 594, 593, allí de, del reinado de Nabucodonosor, era llegar en pleno apogeo, gloria del reinado de Nabucodonosor. No había ninguna pauta, indicio de decadencia en que eh, diera más ánimos al predicador para inspirarse en un mensaje. Está todo tan decadente que esto se destruye todo. Es todo lo contrario. Allí Nabucodonosor tiene pleno dominio de su gobierno. Era el constructor de los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo. Un detalle interesante a tomar es que eh, el libro de Daniel cuenta ello. En el capítulo 4, cuando Nabucodonosor celebra la majestad de sus construcciones, la gran Babilonia que yo construí para honor de su majestad, de su gloria, y luego entonces la sentencia inmediata de los vigilantes del cielo que cae sobre él y se convierte en un animal por siete años. Recordamos esa historia de Daniel 4. El asunto es que en medio de esa gloria que vive y crea Nabucodonosor, ¿Cómo es posible soportar un mensaje opuesto de decadencia y destrucción, como traen el anuncio de calamidades escrito por Jeremías y entregado en manos de Sereías y Sarías que debía, en las márgenes del río, leer ese mensaje? Eh, parece eh, casi anticuado o anacrónico dar un mensaje fuera de tiempo. Normalmente uno pensaría que el mensaje se va a dar cuando ya a todas luces se ve, la gente puede apoyar el mensaje y reforzar la fe de este predicador, la fuerza del predicador. Aquí es lo contrario, es todo lo contrario, porque por fe tiene que decir lo que Dios ya había señalado. Al decir por fe, profetas anteriores, mucho tiempo atrás, ya habían señalado la caída de Babilonia, con más de 160, 161 años. Miremos un ejemplo, Isaías. Que data del año 700 cristo En el capítulo 46, versículo 1, fijémonos, ya este profeta anunciaba la caída de Babilonia cuando ni siquiera existía este poder. Hablamos otra vez de Isaías, capítulo 46, 1, hablando contra Babilonia. Notemos ahí: se postró Bel, es uno de los dioses, el dios máximo, o Baal, del panteón babilónico. Se abatió Nebo, o Nabú, este es otro dios. Eh, había un panteón de dioses babilónicos, el mayor era Marduk. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga, esas cosas que vosotros solíais llevar con alzada, son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. De igual modo también en el capítulo 14, Isaías está hablando contra el rey de Babilonia, eh, tú que eh, atacabas a las naciones, que decías... Allí en el trono de Dios me sentaré a los lados del norte. Si nos acordamos de memoria ese texto de Isaías 14. Otro tanto, era Isaías, un profeta anterior en el tiempo, predicando contra Babilonia. Y no obstante en el tiempo aparece este reino babilónico en el 612 antes de Cristo con Nabopolasar, papá de Nabucodonosor, que destruye a su enemigo asirio, toma posesión del reino y se convierte entonces en el que inicia la dinastía Neo Babilónica, la segunda de Babilonia, y que al poco tiempo muere, y Nebuchadnezzar toma todo el dominio, el señorío, y es el que se hace conocido mucho más por sus construcciones arquitectónicas que por sus guerras. Un detalle interesante a tomar en cuenta también. Bien, en medio de tanto deleite visual arquitectónico en Babilonia, Seraías tiene que dar su mensaje. Volvemos otra vez al texto, capítulo 59, donde estamos leyendo. La orden que se le da y que Zeraías tiene que hablar, tiene que decirlo, aunque los sentidos digan lo contrario. Un punto a tomar en cuenta. Ahí miramos entonces capítulo 51 de Jeremías. Cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, ¿qué tiene que pronunciar? Dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir. Cosa que ocurrió 55 años más tarde, en el 539, hasta que no quedara en él morador ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y aquí viene entonces el detalle interesante de Seraías, que lo convierte en paralelo y antecedente del ángel de la piedra. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, con palabras adicionales. Y dirás. Así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella. Y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Así termina el capítulo 51. Y arranca el 52, del cual decimos que Jeremías pues, no es autor si el texto está diciendo que Jeremías escribió hasta el final del capítulo 51. Vamos a leer, repasando el pensamiento leído recién, que debía arrojarlo sobre... El río Éufrates, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella. Vamos a compararlo con Apocalipsis 18, texto que hemos leído, pero lo leemos otra vez de Apocalipsis, donde menciona las palabras similares: que le debe atar un, una piedra de molino y entonces arrojarla al río Éufrates y las palabras adicionales. Leemos, pues, entonces, capítulo 18, versículo 21 de Apocalipsis. Y un ángel poderoso tomó una gran piedra, una piedra como de molino, y la arrojó en el mar diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Se hunde allí. Y entonces el anuncio de las restantes calamidades: No habría esto, no habría lo otro, pero esa figura de la piedra hundiéndola en el río, simbolizando el hundimiento de Babilonia. Bien, vamos entonces a mirar un poquito más en el texto que tenemos para repasar. Si tal obra se hubiera sostenido hasta la caída de la gran ciudad, 55 años más tarde, en el 539 cayó, los cautivos israelitas, allegados a Seraías, habrían mantenido despierta su esperanza de liberación. El cautiverio duraría no más de 70 años, que había sido profetizado en capítulo 25 de Jeremías. En otras palabras, el mensaje de Seraías era doble, condenación para Babilonia. Rescate para sus cautivos. Así ocurre con el ángel de la piedra. Una condenación severa contra el opresor, pero esperanza también para aquellos que son sus cautivos. Bien, vamos a ver a continuación cuál es la iniquidad de ambas Babilonias. Sería tan interesante poder comparar entre la antigua Babilonia y la moderna, entre aquella que fue carnal a la cual Seraías tuvo que enfrentarse. Recordemos que eh, absolutamente clara es la comparación de ambas Babilonias. Aquella literal, estamos hablando del imperio neo-babilónico, hubo uno anterior que es del tiempo de eh, Hammurabi, y estamos hablando del año 1800 a.C., contemporáneo también de Abraham, y allí entonces el famoso rey babilonio todo aquel tiempo, se le llama también imperio babilónico, y a este de Nabucodonosor el neo-babilónico, y el nombre del rey, Nabucodonosor II. Bien, los textos que vamos a mirar a continuación establecen una muy ajustada eh, paralelo, paridad entre lo que hizo la antigua Babilonia, o imperio neo-babilónico, con el mensaje que se revela en Apocalipsis y especialmente lo que el ángel de la piedra tiene que hacer contra esta Babilonia en, al pronunciar ardientes mensajes de calamidades. Miremos, por ejemplo, comparadas, veamos el porqué de un mensaje que va contra ellas, las dos Babilonias. En primer lugar, miremos la identidad y carácter de ambas Babilonias, el significado del nombre, para arrancar. En su frente hay un nombre escrito, un misterio, nos dice Apocalipsis, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, continúa el texto también. Aún más, en el capítulo 18, los habitantes y los que comerciaban y los amantes de Babilonia, recordemos tres grupos, pronuncian Ayes contra Babilonia, los reyes, los mercaderes y los pilotos y navegantes, todos ellos van a decir... ¿Qué ciudad era semejante a esta, a esta gran ciudad? Eran palabras que también se había producido antes, ya desde el capítulo 13 y 14, acerca de la bestia. ¿Qué ciudad puede compararse? ¿Quién puede luchar contra la bestia? Bien, estas palabras similares aparecen en la antigua Babilonia. Génesis capítulo 11, 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Se le dio un nombre. ¿Pero qué significa? Miremos entonces en Génesis 11, 9 que en ocasión de la construcción de la torre de Babel y que Dios suspendió, dio la razón de por qué. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El lenguaje pues fue el vehículo para que no pudieran comunicarse fácilmente en aras de maldades en conjunto contra la voluntad de Dios. Bien, hoy se hace un esfuerzo inverso. Y es que las maldades siguen siendo las mismas y aún peores, pero el esfuerzo de unirse en lugar de esparcirse es unirse en un nombre. Antiguamente, confusión, hoy es la madre de las rameras y de todas las abominaciones que hay en la tierra. A esta Babilonia se le llama la Gran Babilonia, que fueron las palabras del de rey Nabucodonosor en la antigua Babilonia. Así también ocurre con esta nueva que estamos mirando nosotros. Cuando el texto nos va a decir que se le parece más, que, es, es más parecida que todos, o más grande que sus compañeros. Un, si los acordamos de los diez cuernos y el undécimo, el undécimo crece más que todas. Es la grande. No hay paralelo con ella. Vemos más todavía. Hay una organización apóstata. La gran ramera se habla de fornicación, habla de una mujer, pero la madre de rameras y de las abominaciones de la tierra, textos que son conocidos, Apocalipsis capítulo 17, mayormente en particular, pero sí también en el Antiguo Testamento. Miremos, por ejemplo, Isaías capítulo 47. Vamos a leer esos textos que nos dan una descripción de esta reina o que se cree tal e incluso no va a sufrir eh, vituperio, eh, ni orfandad, ni viudez. Leemos, pues, entonces... Capítulo 47 del libro de Isaías, desde los primeros versículos. Es muy interesante lo que el texto nos va a decir y cómo reaparece en la Babilonia mística de nuestros días. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Ya Dios va pronunciando una sentencia. Y recordemos, lo hace Isaías mucho antes de que surgiera el reino de Babilonia. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre. El santo de Israel, él es el que va a llevar adelante esta obra de humillación contra Babilonia. Una obra futura todavía para los días de Isaías. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos. Recordemos que ese es otro nombre también para los babilonios, caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos, que hasta ese tiempo Nabucodonosor era considerado tal. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Unos poquitos textos más y revelan entonces el espíritu de este poder enemigo de Dios. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy fuera de mí, no hay más. No caeré viuda ni conoceré orfandad. Notemos esas palabras. Miremoslas cómo se reproducen en la Babilonia mística ahora. Apocalipsis capítulo 18. Abrimos pues ese versículo para leerlo. Y frente a esa palabra que va a pronunciar Babilonia, Dios da una misión a su pueblo. Miremoslo con atención. Versículo 4 en adelante, Apocalipsis 18:4 en adelante, notemos estas palabras de Isaías y la misión del pueblo de Dios. Y oí otra vez del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado. Y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. ¿En qué sentido? Y aquí queremos comentar esta porción, si bien no es propiamente del ángel de la piedra, pero está hablando de la maldad de Babilonia, que es también el negocio del ángel de la piedra, hablar contra la maldad de, de Babilonia. ¿En qué sentido el pueblo de Dios va a pagarle el doble? Así como ella quiso atormentarles a ustedes, devuélvenselo y páguenle el doble. Pues no se trata de violencia. No es que si esta gente es maligna y persigue a los santos, los destruye, los hace mártires y que en consecuencia el pueblo de Dios debiera hacer algo similar. No se trata de eso, no. ¿Cómo se le puede pagar el doble a la maldad de esta gente? Denunciándolos. Y si alguien era tímido para denunciar, ármese de valor, diga las cosas, págale el doble. Miremos cómo lo va a decir a continuación. Dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble que lo beba. ¿Beber qué? Las maldiciones que los santos deben pronunciar contra ella, maldiciones ordenadas por Dios, como es el caso de Seraías, antiguamente, como es el caso del ángel de la piedra en nuestros días. Otra vez la pregunta va, va a ir campeando a lo largo del estudio. ¿Esto es una figura o es un hecho real que debe producirse en nuestros días? De hecho creemos que se va a producir literalmente en los días del fuerte pregón que está en algún futuro. Pero no son la misma figura el ángel del fuerte pregón de la lluvia tardía, el llamado cuarto ángel, con este ángel diferente llamado el ángel de la piedra. Miremos más todavía el texto de Apocalipsis capítulo 18, para apreciar más la fuerza que trae el texto y la comparación con Isaías 47, cuando dice versículo 7 ahora. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle, darle de tormento y llanto. Es a través de la predicación, el, el anuncio de la calamidad. Cumplen ustedes lo que tienen que hacer. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, yo no soy viuda, no veré llanto. ¿Y ahora, versículo 8? Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga, y Él es el que la va a castigar el doble. Pero ustedes denle el doble a ese aire de arrogancia del versículo anterior. Cuando dice, yo estoy sentada como reina, no veré duelo, no veré orfandad, no quedaré viuda, lo leemos allí, 18.7. Y es decir exactamente lo contrario, quedarás viuda, quedarás huérfana, cuando dice el ángel de la piedra, no se oirá más música en ti, no habrá oficio en ti, no habrá eh, esposo o esposa a ti. Lo estamos leyendo a continuación. Esto es dar con fuerza el mensaje. Se acabó la vida regalada que Babilonia tenía hasta ese tiempo con la llegada de este profeta de calamidades, el ángel de la piedra, o un moscardón que molesta en la celebración cuando levantan las copas de alegría a estos enemigos, creyendo que están venciendo y logrando la estabilidad, allí el moscardón molesta profundamente. Miremos cómo lo dice el texto, el versículo anterior 18-22 de Apocalipsis. Vos de arpistas de músicos, flautistas, trompeteros, se acabó, no hay más en ti. Artífice de oficio alguno, tampoco se hará más en ti. Ruido de molino, de trabajo, tampoco se va a oír, se acaba todo, aún más. Luz de lámpara, electricidad, no habrá más en ti. Voz de alegría, de matrimonios, voz de esposo y de esposa, tampoco se va a oír. Se acaba. Este ritmo de vida que Babilonia tenía al decir: Yo estoy sentada como reina, no veré ni orfandad ni viudez. Y Dios le dice a su pueblo: Denle a ella el doble como yo estoy ordenando. Es muy importante prestar atención a los textos y a la, al mensaje, pero también a ver en los antecedentes cómo se produjo este, este hecho de predicar el mensaje, de no traicionar la voluntad de Dios, de no disminuirlo, decir las cosas que haya que decirlo con. El debido aplomo que hay que hacer, pero atender al mensaje, decir las verdades que la gente necesita escuchar. De eso trata entonces este mensaje y a la vez el estudio que estamos exponiendo. Bien, vamos a mirar más todavía acerca de características sobre la identidad y carácter de este poder. Carácter enteramente corrupto. Ya lo decía Apocalipsis 18, texto que. Eh, nos hemos saltado, pero lo, lo, lo miramos ahí. Ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Sus pecados han llegado hasta el cielo. Pero ahora, entonces, en los labios de los profetas de la antigüedad, en Isaías 21, leemos: cayó, cayó Babilonia. O sea, pasó algo similar también. Con aquella Babilonia carnal de los tiempos antiguos, de los tiempos de Nabucodonosor. También se dice que Babilonia pecó contra Jehová, Jeremías capítulo 50. Ha llegado hasta el cielo su juicio, capítulo 51. Sus casas se llenarán de hurones, animales salvajes. Así también acá, eh, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave y seres corruptos. Ahí están morando así también la maldición contra la antigua Babilonia. Aún más, veremos unas pocas características más del carácter de ambas Babilonias y su identidad. Se destaca el lujo y el orgullo. Cuando dice el texto Apocalipsis 18:7, ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Reparemos en la vestimenta que traía, y cuando dice púrpura y escarlata, hay algo especial con ello. En el libro Conflicto de los siglos se, se habla de la identificación de quiénes son los que cargan púrpura y escarlata, y se habla de los altos dignatarios de la iglesia mayoritaria, como para identificar claramente quién es este poder que carga, allí la ramera que carga esa vestimenta y los colores especialmente para identificar claramente este poder. Así también con la Babilonia antigua. Nos dice Isaías capítulo 13, Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Y no era para menos, como dijimos, allí estaba una de las maravillas del mundo antiguo. Tierna y delicada, la voluptuosa, sentada confiadamente nos va a decir capítulo 47 texto que hemos leído ciudad codiciosa de oro rica en tesoros textos abundantes que aparecen allí como para ser examinados también y una característica más es que ambas ciudades tienen a alguien que es opuesto a ella en el capítulo 21 la gran ciudad santa de Jerusalén es la que se opone a esta otra ciudad, señora de reinos, Babilonia. Así también en la antigüedad había algo o alguien que era santo contra Babilonia. Y es, Zacarías capítulo 2, 12, Jehová escogerá aún a Jerusalén, a pesar de los enemigos que rodeaban a su pueblo. O aún en Jeremías capítulo 3, 17, llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Por Más que Dios estaba indignado con los pecados que cometían, sigue siendo su pueblo amado, aunque necesitaba la disciplina correctiva. Dios la llevó adelante con este poder, pero también terminado el cual, Dios ama a su pueblo y lo rescatará como él lo prometió y lo cumplió. Recordemos a partir del exilio, luego del castigo por Nabucodonosor, y que por lo cual fueron exiliados, la repatriación la lleva adelante el siguiente nuevo poder el persa con Darío, que al poco tiempo de haber tomado posesión de Babilonia, él ordena, según cuenta el libro de Estras, primeros versículos, últimos de Segundo de Crónicas, la orden de que los judíos volvieran otra vez a su casa e incluso les favorecía invitándoles a que recibieran los bienes para edificar el templo, reedificarlo. Dios estaba ya en amores, dando oportunidad a su pueblo para volver otra vez a una óptima relación. Pero miremos más todavía características de ambas Babilonias. En cuanto a sus ambiciones y propósitos, dominar el mundo. Dice el capítulo 18, versículo 7, dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda, yo no veré llanto, es la reina. O aún el capítulo 17, 18 es... La reina sobre los reyes de la tierra y los induce a pelear contra el cordero. Leamos esos textos. Apocalipsis, capítulo 17. Ahí aparece más claramente este poder que va a levantar una guerra contra el cordero y los que están con él. Detalle interesante a tomar en cuenta, lo leemos a continuación. Capítulo 17 de Apocalipsis, versículos 13 en adelante. Estos tienen un mismo propósito, entregar su poder y su autoridad a la bestia. Notemos que ahí está profetizado el ecumenismo, que se unan un mismo propósito, y era entregar el poder para que tenga dominio pleno la bestia y pelee. ¿Pelee contra quién? Siguiente versículo. Pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él, y así entonces. Somos abarcados nosotros, pero tienen tres características, como para señalarlas y recordarlas también. Gente que fueron llamados. No todos los que son llamados eh, van a participar en, las, en la siguiente etapa, que es la selección o elección. Es decir, se llama a todos, y muchos de esos llamados forman parte del siguiente grupo, que son los seleccionados. Y hay gente que quedó fuera, a pesar de ser llamada, quedaron fuera. ¿Por qué? por negligencias, descuidos, ya lo advertía el Señor en el mensaje de la eh, sexta plaga. Cuando allí vienen los reyes del oriente, se seca el río Éufrates y los tres espíritus inmundos a manera de ranas hacen su obra preparando para la batalla del Armagedón. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 16 versículos eh, 14, 13, 14. 16, pero el 15 allí. Esta es la palabra clave. Cuando el Señor dice: Bienaventurados los que vigilan y guardan sus ropas, ahí está, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Porque en ese tiempo, el Señor que está observando, se produce lo que viene a continuación: 16, la batalla del Armagedón. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Por lo tanto, este mensaje del versículo 15. Es el mismo mensaje que se da a la Odisea, el segundo remedio a la Odisea. Yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y a esta gente de la Odisea, a punto de ser vomitada, a punto de ser zarandeada o vomitada, van a ser sinónimos, los que escapen a esa maldición de Dios de haber vivido la vida laodicense y no haber cambiado, Dios los vomita, los zarandea, los quita. A los que quedan, el Señor les sigue diciendo: retengan su ropa. Bien, estos fueron llamados, ahora son escogidos, seleccionados. Y luego el texto nos va a decir de Apocalipsis 17: y también son fieles, han sido aprobados allí durante el tiempo del juicio investigador. Leemos otra vez el texto: pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque él es señor de reyes y, y rey de. Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él han sido llamados, pero han sido seleccionados y encontrados fieles. Estamos como un progreso, y es lo que Dios desea que todos nos sintamos así. Todos somos llamados, pero no todos van a ser seleccionados, porque aquellos que no obedecieron Apocalipsis 16:15. Bienaventurado el que, el que vigila por sus ropas que se les, les han dado. Para que no se le descubra su vergüenza y desnudez. Y en esta vigilancia son seleccionados, pero a través de las pruebas que están atravesando han sido hallados fieles. Y entonces, lógicamente, son aprobados también. Este es el mensaje que Dios quiere dar a su pueblo, para que predique con autoridad su mensaje, el mensaje directo contra Babilonia. Bien, miremos entonces si así es el mensaje de Apocalipsis, capítulo 17, 18, leemos otra vez su espíritu de dominar el mundo y reina sobre los reyes de la tierra. En la antigua Babilonia ocurría algo similar. Dice allí en Isaías capítulo 47, texto que ya hemos leído también. Dijiste: Para siempre seré señora. Tú que dices en tu corazón: Yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré en orfandad notamos ella está segura que no va a sufrir orfandad y más todavía el rey de Babilonia el opresor el que se enseñoreaba de las naciones con ira lo dice Isaías capítulo 14 vamos a leer ese texto está muy interesante también para ver que ya desde el tiempo de Isaías decimos años 700 antes de Cristo aproximadamente ya anunciaba lo que pasaría con Babilonia o el imperio neobabilónico que vendría unos 100 años más tarde Abrimos pues entonces en Isaías capítulo 14, miramos el versículo 4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás así, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Pero vamos a saltar ahora al versículo 12, y entonces la sentencia que va a venir contra esta ciudad. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, pero tú derribado eres hasta el sepulcro, hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán y dirán, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Hablando entonces del poderío que tenía o tendría Babilonia y su final triste también. Así, junto con esto, estamos mirando las características de la antigua Babilonia junto con la nueva y el papel que le cupo a aquellos que fueron sus profetas de calamidades. Estamos mirando textos de Isaías, que le antecedió más de 100 años de la aparición de Babilonia y los castigos que vendrían tiempo después. Aún más, junto con Isaías, otros grandes profetas que anunciaron también, entre ellos se caracterizó Jeremías, contemporáneo del reinado de Babilonia, a un Daniel suave para hablar, pero en el capítulo 4 le dice al rey Nabucodonosor a fin de que no se cumpliera la sentencia de los vigilantes de los siete años de locura. Allí el mismo Daniel le dice al rey Nabucodonosor que esto no te ocurre a ti sino a tus enemigos. Pero entonces le aconseja que él redima eh, su, su, sus faltas haciendo la voluntad de Dios. No obstante, el Nabucodonosor no tomó en serio estas palabras y cayó presa eh, de su falta y de su. Consecuente castigo. Con esto queremos decir que estamos avanzando en lo que es el estudio de comparar los textos de la antigua Babilonia y sus predicadores con la nueva Babilonia y su predicador que lo caracteriza, que va a ser el ángel de la piedra. Así eh, buscaremos internalizarnos más en el símbolo, buscar más detalles para que nos quede claro que Dios levantó, puso un símbolo y desea que lo estudiemos mucho más que lo llevemos a la práctica, hasta que nos encontremos otra vez, que Dios les bendiga.